Recuerda que si te quieres ahorrar unos dinerillos tanto en juegos como en tarjetas prepago, no dudes en visitar Instant Gaming con el enlace que encontrarás en la descripción. Descuentazos para lanzamientos, para todo lo que quieras, así que ya sabes, y además de paso, ayudas a este canal. Muy buenas a todo el mundo y bienvenidos a un vídeo más. Hoy venimos a hablar de la vorágine que ha habido esta semana de cara a Dead Space, donde se han dicho 40.000 cosas, que si se ha cancelado una segunda parte, cosa que es mentira, un remake del 2 concretamente, cosa que no ha pasado, no se ha cancelado porque nunca ha estado en desarrollo, y bueno, un montón de moviditas que, como digo, vamos a aclarar, dado que tanto las redes como YouTube pues están llenos de vídeos que indudablemente por el tema de las prisas por publicar, pues se desinforma mucho al respecto de esta situación. Empecemos por el principio. Todo comienza con un pistoletazo de salida que da Jeff Grubb en su podcast. Ya sabéis que cuando Jeff Grubb habla hay que cogerlo con pincitas, porque es un señor que tira mucho del bocachanclismo, y aunque él siempre asegura las cosas, luego falla más que una escopeta de feria, ¿no? Por lo que esto es una regla para toda persona que siga el mundo informativo de los videojuegos. Cuando Jeff Grubb habla, no te lo creas, simplemente di, puede que haya algo, pero seguro que es muy diferente a lo que él dice, y ahí ya irás por el camino correcto. Y en este caso, pues sí, efectivamente, Jeff Grubb comentaba que dentro de Electronic Arts, la gente de EA Motive había cancelado un remake de Dead Space 2, ya que EA había movido a este estudio a trabajar dentro de la nueva entrega de Battlefield, y por ello pues se cancelaba un remake de la segunda parte, además argumentando también las bajas ventas del primer remake de Dead Space, lo cual es súper injusto porque es un juegazo. Luego hablaré un poco de esto, pero es cierto, no ha vendido tan bien como debería un remake que para mí es completamente magistral y que está a la altura de los remakes de Capcom e incluso por encima en algunos puntos, me atrevería a decir, pero las ventas han sido las que han sido y desde luego no han sido positivas, dicho por la propia Electronic Arts. Aquí desde luego Jeff Grubb no se equivoca, pero a raíz de esta información, a los pocos, creo que al día siguiente fue, aparecía Electronic Arts diciendo de forma oficial que lo que decía Jeff Grubb era mentira, que Dead Space 2 Remake nunca ha estado en desarrollo y por lo tanto nunca ha sido cancelado, porque nunca se ha empezado a desarrollar. Esto nos lleva a entender que a día de hoy, y ya de forma oficial, la saga Dead Space está completamente congelada, y esto es una pena, porque básicamente no es que se hayan cancelado entregas, es que no hay nadie trabajando en ella, y esto pues como digo, para los amantes de esta saga es una auténtica, bueno, pues un auténtico fastidio, ¿no? Pero aquí aparece la tercera pata de la ecuación, y luego tenemos a Jason Schrader, ya sabéis, periodista de Bloomberg, el cual pone las cosas un poquito más claras sobre la mesa y comenta que en EA Motive es cierto que estuvieron estudiando la idea tanto de un remake de la segunda parte como de una nueva entrega, pero ninguna de estas ideas se les dio luz verde. Básicamente fueron ideas y ya está, ¿de acuerdo? Volvemos a lo mismo, tras las bajas ventas del anterior, pues no apetecía invertir dinero ni en un remake del 2 ni en una nueva entrega de la saga, y por ello pues es aquí donde nuevamente comentamos que Dead Space entra en ese estado de congelación. Pero, repito, nunca ha habido un desarrollo como tal que haya sido cancelado. Aquí ya entrando, habiendo puesto esta información sobre la mesa y habiendo aclarado pues todo lo que ha sido este berenjenal, me da mucha pena y sinceramente es que no entiendo cómo el remake de Dead Space 1 ha podido vender mal cuando es un remake que me parece increíble, porque no solo se dedica a coger y mejorar la factura técnica o alterar cierto diseño de niveles para que sea mejor, que lo es. O sea, Dead Space Remake es un remake que invalida por completo la obra original. A ver, la puedes seguir jugando si quieres, pero es que todo lo que hace el remake mejora el juego, ¿de acuerdo? Lo mejora en todo, no solo, como digo, en gráficos, sino también diseño de nivel y sobre todo historia, que yo creo que es una de las partes de las que muy poco se ha hablado de cara a lo que hace este remake, porque la historia del primero es cierto que es muy buena y es muy similar, pero tiene algunos flecos narrativos que no terminan de encajar. En el remake lo cambian y crean una historia muchísimo más sólida, meten más personajes, digamos que crean ciertas escenas para dar sentido a cosas que en el original quedaban un poco como, ¿y esto cómo puede ser así? Y en definitiva,
es un remake completamente redondo, que además incluso elimina el factor de lo que viene a ser el movimiento por niveles de una zona de la nave a otra y crea como una especie de mapa totalmente interconectado. Si habéis jugado al remake, ya os acordaréis de esto que voy a comentar ahora y que a mí me parece una de las mayores genialidades, y es que en el remake, cuando tú terminabas una fase, cogías el, ¿cómo llamarlo?, el tranvía este, ¿no?, te montabas y ibas al siguiente nivel, que era otra zona de la nave. Pero aquí, en lugar de coger ese tranvía y tal, el tranvía lo que sirve es como una especie de interconexión, e incluso tú tienes que ir desbloqueando las estaciones. Te vas metiendo como por zonas así un poquito como de mantenimiento para cruzar la nave y llegar a una estación, desbloquearla y ya la puedes usar. No sé, tiene cosas que me parecen magistrales, de verdad, que mejoran la obra original una pasada. Y dentro de lo que es ese factor, vuelvo a repetir, de la creación del remake, me parece que está incluso por encima del trabajo de Capcom en su saga Resident Evil, sin desmerecer a Capcom, que sabéis que a mí me flipa, pero es que lo que hicieron con Dead Space Remake es una cosa alucinante, o sea, se me sale de cualquier esquema. Y aún así, vendió poco. Yo creo que también vendió poco porque, a ver, para ser justos, es una saga que, volvemos a lo mismo, ¿no? Los que ya llevamos muchos años jugando a videojuegos, no tenemos una percepción del tiempo tal vez demasiado realista cuando una saga desaparece o queda congelada. Y a ver, Dead Space 3, que fue el último juego, salió hace muchísimo tiempo, no me acuerdo el año ahora mismo, pero sabéis cuándo salió, hace un huevazo, y fue una entrega bastante criticada. A mí personalmente no me gusta Dead Space 3, y a mucha gente que le gustaba la saga, que yo conocía por ejemplo, no le gustó, siendo un título que además no funcionó y que fue, como digo, pues ese declive que tristemente pues hundió, ¿no?, lo que fue Dead Space. Entonces, ha pasado tanto tiempo ya que hay muchos nuevos jugadores que no conocen Dead Space, lo conocen de oídas, no es una saga que les importe realmente o de la que tengan alguna referencia, y eso pues obviamente afecta mucho a las ventas de un remake de la primera parte, ¿no? Por el hecho de que para mí, que tengo yo mis 38 tacos, me parece un juego súper reciente el original, pero para otra persona pues ni loco ni conoce la saga, ¿no? La ha escuchado de oídas y de lejos, y eso pues obviamente también afecta. De todas maneras, es una pena que no trabajen en un remake del 2, porque además el 2 sabéis que es un juego que entra un poquito más en el terreno de la acción. Sigue siendo más, o sea, sigue siendo un survival horror como tal, tiene elementos de survival, de tensión y tal, pero sí es verdad que ahí tenemos a un Isaac que ya está curtido, ¿no? Ya ve a los necromorfos y dice, te conozco de antes, no me vas a asustar. Y como digo, pues tenemos un juego con un ritmo que ya entra dentro de la acción, y creo que funcionaría muy bien un remake de este juego, de verdad. Creo que sería la leche, porque, no sé, a mí me parece un grandísimo Dead Space. Es cierto que también fue un poco criticado el segundo, como digo, por ir más a la acción, pero desde mi punto de vista fue una transición bastante lógica y ahí me encanta. Y de verdad es una pena que no se aprovechen los recursos, y sobre todo viendo lo que ha hecho Eamotive, ¿no?, con el remake del primero, pues nos imaginamos el segundo con esa escala a nivel técnico, a nivel narrativo, y joder, es que se te cae la baba solo de pensarlo. Pero bueno, gente, lamentablemente, ya os digo que la noticia con la que nos quedamos es básicamente esta, que Dead Space se mete en la nevera y sabe Dios si algún día lo veremos. Yo creo que algún día les dará por resucitar algo, tal vez con el tiempo, pero es una penita que no se esté trabajando ya en un remake del 2, porque a mucha gente nos haría muy felices, pero bueno, es lo que hay, gente, las ventas son lo que son, y a día de hoy para Electronic Arts lo que más le interesa es poner en marcha un nuevo Battlefield, que es a lo que han destinado a la gente de Eamotive, porque el anterior, 2042, sabéis que se ha pegado un tortazo tremendo, ya no van a trabajar en él. De hecho, se ha anunciado oficialmente, como dijimos el otro día, que ya no se va a sacar ni contenido ni temporadas, y por eso quieren tener pues una gallina de los huevos de oro de cara a la saga Battlefield, ¿no? Y ahí está puesto pues todo el esfuerzo. En fin, ya veremos qué pasa en el futuro muy lejano. Esperemos que todos estemos aquí para echar un nuevo Dead Space, quién sabe cuándo, pero bueno, así está la cosa. Nada más, gente, un abrazo muy grande para todo el mundo. Si os ha gustado este vídeo, agradecerlo con un buen like, por favor, que ayuda muchísimo al canal, y si no estás suscrito, pues dale al botoncito, que eso también ayuda un montonazo. Y nada más, nos veremos en el siguiente vídeo o en el siguiente directo. ¡Hasta luego!